Dame eh, uno de estos, uno de estos, uno de estos y uno de estos. Okay. ¿Sí? La moriposa grande, la chica y el que dice mamá. Hola, hola, buenas noches. Se ve todo feo el video por la luz que tengo aquí. Hola muchachos, bienvenidas. Me acaban de llegar los moldes, están recién llegaditos. Apenas ahorita. Acaban, acaban de llegar. Por eso es que estoy haciendo el video para comunicarles que ya llegaron los, los moldes del día de la madre. Para el día de la madre y otros que me encargaron. Que están pendientes. Y, y otros nuevos que, que ya había mandado pedir. Um, y todavía no me llegan otros que, que me están pidiendo. Entonces, para el Día de la Madre quiero enseñarles, chicas, gracias a, a las que se están conectando. Ah, soy, hola Soy del canal de Aprende mi Sazón Tapatío. Alicia González. Hola Margarita Gardea. Hola Margarita. Eh, eh, Punto o punto, hola, bien, gracias a Dios, estamos aquí, bien, aquí anunciándoles que ya, pues que ya llegaron los los, los moldes para el Día de la Madre, o ya sea de, de los otros que les voy a mostrar, chicas. Eh, gracias, Leti, gracias, Margarita Gardea, buenas noches, Juanita. Saludos hasta Puebla, Juanita Amaro, Yolanda Vázquez, saludos y buenas noches. Gracias por el apoyo, aprende a mi Sazón Tapatío, a Soy, el del canal, aprende a mi Sazón Tapatío, para que vayan y la sigan, por favor, ella hace pastelería eh, y hace, bueno, enseña muy, muy bonito ahí, eh, cómo hacer los pasteles, la decoración de pasteles y bueno, todo. Gracias, eh, bienvenidas a todas. Saludos, Beatriz Foch. Y bueno, para no ser tan largo el video, muchachos, les quiero mostrar eh, primeramente el que dice mamá. Es este, miren. El que dice mamá. Fue el único que pude conseguir para el día de la madre, ya sea este y el de, dos mari de las mariposas, que son dos tamaños. Sí, sí se ven bien, ¿verdad? No se ve chueco. Bueno, entonces véanlo, véanlo y les voy a dar las medidas aproximadas, no exactamente, pero para que más o menos se den una idea, las que son nuevas o las que lo quieren. Agarren, por favor, una cinta de medir, una de estas cinta de medir, cinta métrica, o ya sea la cinta esa que usan su esposo sus esposos para el trabajo, o su hijo, su este sobrino, nieto, lo que sea. Agárrenlo, por favor, para darles las medidas. Ok, ahorita les voy a dar la información, cómo se pueden comunicar conmigo para las que son nuevas, ok, para las que son nuevas, por si les interesa, entonces por favor, quédense hasta darles los, eh, no puedo dar precios aquí en el video y solamente hago venta dentro de los Estados Unidos, no vendo a otros países, solamente aquí dentro de los Estados Unidos, ya lo saben mis, mis chicas que me siguen ya lo saben que es solamente aquí dentro de los Estados Unidos que los precios no se dan por el por aquí por el video por eh, cuestiones por ciertas cuestiones que ya nos han pasado porque siempre llega gente sin escrúpulos y empiezan a de mala leche entonces por esas cuestiones pues nos damos los precios en el video okay se tiene que comunicar conmigo pero solamente hago venta dentro de los Estados Unidos Saludos Laura, Laura Belleza. Bueno, entonces este es el de mamá. Miren qué bonito. Y miren, mide aproximado así, de lado a lado, seis y medio pulgadas. Miren, así. Seis y medio pulgadas. Ok, estas son las pulgadas. Y se los estoy dando aquí las medidas. Ya se las he puesto las medidas en las fotos cuando se comunican conmigo, pero me preguntan que qué medida es. Por eso les digo, agarren una cinta de medir y dense una idea. Miren, ahí está el seis y medio. Seis y medio. Y la M. Mide tres y medio, miren. Así. Tres y medio. La M. Y después de aquí. Que las letras están un poquito más chiquitas. Dos. Dos pulgadas. Hola, Sonia Muñoz. Miren, así. Entonces este es el de mamá. Miren qué bonito. Está muy, muy bonito. Y no va a haber para todas, ¿eh? así es que comuníquense por favor las que ya, ya este, tienen mi, mi información, mándenme mensaje rápido. Ahorita que termine el video las voy a atender. Y pues ahora sí me llegó otra medida de mariposa que es esta pequeñita. Esta ya se había vendido antes, es la grande y ahora es un poquito más, esta es mediana. Pero miren qué bonita. Entonces para el Día de la Madre podría ser estas dos mariposas y el nombre de mamá okes okay. son estas tres permítanme permítanme que se me enredo aquí La cosa que serían estas tres miren mamá y dos mariposas para el día de la madre y déjenme las les doy las medidas de la mariposa grande como les digo, esta ya la había vendido. Este es 8 y medio, miren así. De diámetro. Es grande. Y quedan los buñuelos muy bonitos de este tamaño: 7 y medio. Y aquí, miren así. Mide 4. Voy a tratar de hacerlo rápido para no tardarnos mucho. Estar dando tanto detalle. Y pues seguimos con la mariposa medianita. Miren qué bonita también. Está muy, muy bonita. Esta mide 6. 6 pulgadas. No les di la, la, el, el, el grosor. Así mide 3 y el grosor pues son 3 cuartos, 3 cuartos de pulgada. 3 cuartos de pulgada viene siendo una raya antes de, así ah, ah, miren, es una, un, una medida, una rayita antes de la pulgada. Son 3 cuartos lo de, de lo ancho de lo altito ok chicas 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 ahí pues, no, está la medida de la mariposa grande mediana y la de mamá y me llegó este que es la flor de cempasúchil miren qué bonita me la estuvieron pidiendo y me llegó solamente de esta medida chicas ok saludos a las que se están conectando y muchas gracias ah, no, no olviden dejarme su like chicas ok hola doña maría ya aprendí a hacer los buñuelos con su receta no sé si me puede decir por qué a veces me salen eh, más buñuelos y a veces menos. No sé de qué dependa. Gracias. Ok, dulce, no sé si eh, estés haciendo con diferente tamaño los buñuelos de tamaño de molde. Tal vez los estás haciendo con dos tamaños diferentes, por eso te puede salir a veces más o a veces menos. O lo haces con la misma medida, con el mismo molde. No sé si me dio entender. Bueno, esta es la flor de sempa sushi. Y el diámetro de la flor de Sempa, Sushi, mide seis y medio. Seis y medio de diámetro. Ok, Silvia Podaca manden mensaje y ahorita que terminen el, el video, les mando. No, fíjense que me acaban, acaban de llegar, están recién llegaditos, chicas. Eh, me los mandaron por avión porque ya venían atrasados, entonces acaban, acaban de llegar. Y no he tomado foto para ponerles precio. Ahí se los voy a dar por. por eh, voy a tratar de estarles dando mensaje de voz. Pero se tiene que comunicar por WhatsApp, ¿ok? Whatsapp o este, si ya se comunican por, por este Facebook o Instagram, síganme mandando mensaje ahí. Bueno, quedamos que el, el diámetro es seis y medio de la flor de sushi Miren qué bonita. No está muy grande, ¿eh? Eh, la mariposa es un poquito más grande que esta, que la flor de sempasuchil, pero está muy bonita. un tamaño aproximado, pues bien para no, para este avanzar rápido con los buñuelos. no está muy pesada. y el diámetro es tres cuartos. tres cuartos de, perdón, el de, de alto. tres cuartos de alto. la flor de sempasuchil. Y también de los nuevos, 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 me llegó este que es el Spider-Man. Miren qué grande. El Spider-Man para fiestas infantiles o uh -huh. algo, cualquier este, tema que, que sea de... Del.. Del Spider-Man. Entonces a, aquí se los enseño, chicas. Y miren, así mide de la cabecita, a, de arriba hacia abajo mide 7, 7 pulgadas. Ah, Silvia Podaca dice que cómo se comunica conmigo, ok. Ahorita cuando termine de darle las medidas de los moldes, les voy a dar mi información, chicas, ¿ok? Así que se tienen que esperar hasta que termine de darles eh, las medidas. Y luego ya les doy la información de cómo obtenerlos. Dice que ya me compró, que si tengo el mismo teléfono, si manden mensaje solamente por WhatsApp. Tengo el mismo número, ¿ok? Entonces así es, 7... Y 7 por 5 por pulgadas, así 7 por 5. Y 3 cuartos de alto. ¿Ok, chicas? Este es el Spider-Man. Spider-Man. El Spider-Man. Está muy, muy bonito. Déjenme quitar las notificaciones que lo olvidé. Porque estaba apurada para enseñarles. Pero ahí mándenme mensaje y ahorita ya las voy a abrir, ¿ok? y luego entonces este hubo unas personas que me encargaron la calabaza yo sé que no estamos fuera de temporada pero hubo unas personas que los quieren antes entonces solamente pedí calabazas tengo cinco solamente ok porque fueron como dos personas las que me lo pidieron y pedí un tres extras y este para si lo quieren y las que lo, lo pidieron ok y bueno. luego también me pidieron el de te amo también estamos fuera de temporada de este solamente voy a tener 5 de esta. Y puede ser también para el día de la madre. Te, que diga te amo, ok. Ya, que lo puedan hacer así, mamá y te amo. Solamente voy a tener 5. 5 te amo, ok. Y bueno, el diámetro de este es 8 así, miren. 8 por 3 cuartos de alto. También me pidieron el de Love porque cuando fue la temporada de del amor y la amistad no alcanzaron y pedí nada más cinco porque solamente fueron como dos o tres personas que me lo pidieron. Entonces ahí van a estar, ¿ok? Este es el de, el de Love. Y mide así nueve, perdón, seis, seis pulgadas así por tres cuartos de alto. El de Love. Y también el de quinceñera se me terminó la vez pasada, que es este el de quince años en número romano y voy a tener también muy muy poquitos nada más cinco cinco de estos y en la que alcance, ¿ok? Eh, yo sé que unas eh, en el en el video pasado les dije que me mandaran dinero para apartar unos y ya este los mandaba a pedir y los pudieran tener, entonces este no puedo dar precios por el por video, solamente les enseño las medidas y cuando se comuniquen conmigo les doy los precios. Pero esta vez es solamente para las clientas, las clientas que los están esperando. No, este, no para este, personas nuevas. El diámetro del, de un número romano de 15 es 8 por 3 cuartos de alto. Encargué muy poquitos porque solamente me pidieron poquitos. Ok, y luego cuál más me falta enseñar? Ah, pues el de Mini Mouse, voy a tener el de Mini Mouse también. De este sí pedí unos cuantos, sí pedí unos cuantos porque también se me terminó la vez pasada y les gustó mucho. Entonces este mide así, miren, 5 por 3 cuartos de alto. La mini mouse y todavía tengo Mickey. También me pidieron el corazón doble porque este, no alcanzaron. Entonces me dijeron que en este pedido que por favor les pidiera. Y este, el diámetro del corazón doble. También, también podría quedar para el, para el día de la, de la mamá, de la madre. Cuatro y medio, miren así. Por tres cuartos de alto. Entonces, este también puede eh, quedar para el, el día de la madre, para el 10 de mayo. ¿Ok? Y ya son todos. Son todos los que tengo. Ya los mostré. Entonces, esas son las medidas, chicas. Y déjenme, les doy la información a las que son nuevas. Bueno chicas, este Blanca Ras Ras dice precio. Bueno los precios no los doy aquí por video por obvias razones que ya he pasado eh, anteriormente. Entonces este déjenme me quito los lentes porque no veo de cerca. Hola Liliana, bienvenida. Saludos hasta Argentina a mi amiga Liliana que está allá. Carla Machado, disculpe señora María. Todos esos moldes son para buñuelos, sí. Sí, Carla, son buñuelos para son moldes para buñuelos y este me llegaron pues para el Día de la Madre, que es este ya les di los las medidas al principio del video. Me llegó este de mariposa medianito y me llegó el de mariposa grande y se puede implementar ahora para el 10 de mayo el de corazón doble, el que dice love en inglés o el que dice te amo son de estos y sí voy a tener muy poquitos los que son los para el amor y la amistad pero se puede implementar ahora para el 10 de mayo y pues se los estoy dando rápido chicas porque me acaban acaban de llegar están este recién llegaditos aterrizando y pues necesito este que se comuniquen rápido porque hay muchas personas que ya lo están esperando y desde hace días me están pregunté pregunté voy a tener este el de spider-man el de calabaza que estamos fuera de temporada, pero fueron pedidos eh, por otras clientes que los están esperando. Y el flor de cempasúchil, miren, es un tamaño aproximado bueno. El de 15 años, el de mini mouse. Ok, entonces ya les mostré las medidas y luego les voy a dar la información a las personas que son nuevas. No olviden dejarme su like, chicas. Sí, están muy bonitos los moldes, Yolanda, eh para que se comuniquen a mi WhatsApp, ahorita les voy a dar el WhatsApp. Saludos hasta Argentina nuevamente a Liliana, dice que abrazo desde Argentina. Dice Lupita García, "Hola María, qué lindos están, sí están muy lindos." Blanca Raz dice, "¿Cómo hago para comunicarme con usted? Hola, las personas nuevas no podemos tenerlos." Sí, claro que sí, Blanca. Ahorita te doy eh, mi WhatsApp para que te comuniques conmigo. El WhatsApp es para las personas nuevas. Para las personas que ya me han mandado por por este por Facebook o Instagram, síganse comunicando ahí. Ok, chicas, entonces este es mi WhatsApp. Si se alcanza a ver derecho, sí, ¿verdad? Estoy en Texas, ¿ok? Entonces, este, este es mi WhatsApp. Me tienen que mandar mensaje. De texto por WhatsApp. No me manden mensaje por eh, mensaje normal. Tiene que ser por el, la aplicación de WhatsApp. ¿Ok, chicas? Si no le sale el número de WhatsApp, porque muchas veces me mandan me, en mensaje por normal. Me dicen que no le sale. Entonces pónganlo en los contactos para que me puedan encontrar. Ahí pónganle eh, moldes, señora moldes. Y ahí este me buscan. Entonces, este, este es el WhatsApp para que se comuniquen y manden mensaje. Yo normalmente les mando las imágenes con los precios. Pero como acaban de llegar, no voy a poder darles los. No, no, no tuve tiempo de, de, este, de hacer todo eso. Entonces, como acaban de llegar y para que se los pueda mandar yo desde mañana, en la mañana y les lleguen a tiempo. Entonces, es, se los, les voy a estar dando eh, los precios por. Mensaje de voz, ¿ok? Entonces los, los moldes, este, ya les di las medidas, los moldes que voy a, que mostré, pues son los que voy a tener en esta venta, y luego todos los moldes vienen con su mango en el precio, ¿ok? Van a ser diferentes precios, pero ahí yo se los voy a estar dando cuando me pregunten, y todos los, los, los moldes vienen con su mango atornillable y viene con el, con el precio incluido, ¿ok? Se, se cobra envío. En cuanto se comuniquen pon, conmigo, pues ya les daré yo los precios. Eh, les digo que anteriormente yo les mando las fotos con precios y, y toda la información, pero como acaban de llegar, no voy a poder uh, hacerlo de esa manera. Y el cobro del envío es dependiendo del peso y la distancia. Ok, depende de dónde vivan. Ustedes me van a mandar su información si acaso los quieren. Mándenme, por favor, su información completa de, de este, para hacerle la, costi, la cotización de su dirección. Y los, eh, los moldes los envío por el, por el correo postal. Tardan en llegar entre 3 a 5 días hábiles. este Permítanme. Saludos, Claudia Ramírez, igualmente para ti. Bienvenida, Jacqueline. Gracias por estar aquí con el apoyo. Y bueno, entonces aquí les sigo. Eh, si por algún motivo no les contesto, chicas, esperen para que les conteste, ¿ok? Hasta que, que llegue al turno de, de que les toca. Porque me van a estar mandando mensaje. Entonces voy a estar contestando. Depende cómo llegaron. ¿Ok, chicas? Eh... Déjenme ver, leo aquí porque yo tengo anotado y no sé qué quiero que se me vaya a olvidar nada. a las que son no bueno bueno entonces ya ya es todo chicas ya es toda la información venta solamente dentro de los Estados Unidos se cobra eh, envío dependiendo peso distancia los mando por el correo postal estoy aceptando pagos electrónicos por sale cash app o si no pueden hacer pagos electrónicos me lo pueden enviar por monogram pero cuando es por MoneyGram se va a tardar más para enviarlos, chicas, ¿ok? Porque es de aquí hasta que yo vaya y lo cobre. Entonces, este, si lo pueden hacer por sale más rápido. Y bueno, chicas, entonces ya muchas gracias. Y comuníquense conmigo para que puedan obtener estos moldes que van a ser poquitos. Y pueda yo, si hacen el pago desde, desde hoy, eh, se los envío mañana, inmediatamente en la mañana. Por el correo y este, para que les llegue rápido. ¿Ok? Eh, Sonia Muñoz dice que, me pueden, que si me pueden mandar mensaje por Instagram. Claro que sí. Gracias, eh, Yolanda. Muchas gracias, chicas, por estar este, aquí en el en vivo. Eh, disculpen que lo haya hecho así tan rápido y de esta manera, pero les digo que me acaban de llegar. El caso es que no he podido ni tomarles foto para ponerles los precios y todo eso. Eh, y. Y pues sí, o sea, para que les llegue rápido, entonces para que puedan este obtenerlos. Una chica les, les quedé de mandar foto y no les he podido mandar también porque acaban, acaban de aterrizar. Entonces discúlpenme que lo haga de esta manera y, y apurada, pero ya las voy, ya me voy a estar comunicando con ustedes para en los mensajes que me enviaron. Muchas gracias a Jacqueline que está dando aquí los datos y a Prende mi sazón Tapatillo que me están apoyando aquí en el en vivo para dar la información. Saludos a las a otras personas que no están eh, conectadas, pero que se van a comunicar después que esa um, Patricia Fuentes para la señora Fuentes y luego para um, eh, Teresa Hinojos, que siempre se comunica, se conecta para eh, saber Roy y quién más. Ahora no anoté chicas, no anoté porque les digo que. Este, me acaban de llegar, me conecté rápido, no hubo oportunidad de anotar y, y saludarlas, que les prometí saludarlas en el próximo video. Pero bueno, chicas, ya estoy recibiendo mensajes. Ya se están comunicando conmigo y ya las voy a empezar a atender para que eh, puedan obtener estos moldes. Son poquitos, ¿ok? No me llegó la hoja, Laura. Eh, este tal vez para otro próximo video si sí lo voy video perdón eh, otro próximo pedido de moldes me, me llega la hoja ok sí eh, ya llegaron tarde ya me estoy despidiendo eh, traten de ver el video para que vean las medidas y los moldes que me llegaron chicas y los que les mostré que me pidieron para este para ustedes ándeles pues, chicas, ¿ok? Las dejo. Sigue llegando gente. Teresa Hinojo apenas la estaba mandando mensajes. Teresa Hinojo, saludos. Muchas gracias por, el, por su like, por el apoyo. Gracias, Ceci Sal. Bueno, chicas, entonces me despido. Discúlpenme. Antes de que se me vayan, les, les quiero mostrar que estoy haciendo los adornos. Ya ven que les dije que, que iba a hacer unos adornos para para una fiesta que me encargaron y no he podido hacer video, chicas, para enseñarles, pero déjenme, les muestro antes de irme. Miren, miren, miren. Miren qué bonito adorno estoy haciendo para una fiesta. Tengo que hacer 18 de estos, ya llevo unos cuantos y quiero tratar de hacer un video para, para enseñarles. Para que vean cómo los estoy haciendo. Y bueno, chicas, entonces ahora sí me voy. Me, me voy, me marcho, me asiento, me retiro, me espumo. Dice Laura Ballesa que dice: ah, A veces ando en el trabajo y no puedo ver los envíos. Los en vivos, perdón. Bueno, ella le puso los envíos, pero son los en vivos. Me imagino que los videos sí, pues lamentablemente muchas trabajan en la noche. Y muchas gracias Liliana Bueno, ya me voy, chicas. Ahora sí, este para poder hacer la venta, porque si no me retraso, ya van a ser las ocho y media aquí donde yo estoy. Donde ustedes están, no sé qué si es más temprano, pero aquí van a ser las ocho y media. Después se me hace tarde. Eh, perdón, estoy acá y se me olvida que estoy acá en el, en el video. Estoy leyendo acá en el en otro, en otro lado. Y bueno, chicas, entonces este, las espero. Gracias por estar aquí. Gracias por sus likes. Comuníquense, por favor, para que puedan alcanzar de, eh, de estos moldes que pedimos, que son muy, muy poquitos, ¿ok? Muchas gracias. Dios me las bendiga a todas. Un beso, bye bye.